Este problema que tenemos en la Argentina es, sin duda, todo. Si no se saca el cepo, no hay inversiones. Habría que blindar de dólares del fondo para abrir el cepo. ¿Está de acuerdo? Lo que dijo Patricia y lo volvió a repetir anoche es que nosotros necesitamos blindar la economía y las reservas para poder sacar el cepo. El fondo es un instrumento más porque va a haber que revisar los acuerdos con el fondo. La palabra blindar suena a blindaje del 2001. No, pero hay que decir blindar, digo, es resguardar la economía, si se quiere. Busquémoslo, okay. Es un sinónimo. Es resguardar lo que tenemos, porque si esto queda claro, la Argentina hoy, el título de todos los diarios, tenemos la reserva más baja del 2006. Sí, claro. ¿Sí? Si nosotros, es imposible pensar, y lo que está pasando con el cepo es que se llevó 18 mil millones de dólares este año, pero... quien importa no puede importar, quien exporta no exporta, la producción se para por falta de elementos de importación, ataca la producción. Digo, los problemas que trae el cepo lo saben quienes producen en Argentina todos los días, desde los medicamentos, digo, que es algo esencial, hasta quienes producen para una fábrica de vehículos. Entonces, este problema que tenemos en la Argentina es, sin duda, todo. Si no se saca el cepo, no hay inversiones. Si no se saca el cepo, no podemos producir. Si no se saca el cepo, todos los días se chupa la reserva de la Argentina, porque lo que estamos subsidiando es importaciones.